Este jueves por la mañana se hizo formal ya la toma de posesión de la nueva fiscal general, María Consuelo Porras, quien sustituye a Telma Aldana. Porras llegó por la mañana al edificio del Ministerio Público acompañada de varias personas y también por agentes de seguridad. La nueva fiscal explicó que lo primero que hizo fue reunirse con la ex fiscal, Telma Aldana, con quien se realizó en privado la firma del acta de toma de posesión. Luego se reunió con el equipo que integra el Ministerio Público para solicitarles todo el apoyo para realizar un buen trabajo en el ente investigador. La fiscal general, María Consuelo Porras, confirmó a Ronnie Eulalio López Contreras como secretario general, María Teresa Centeno de Vázquez como primera secretaria y José Estuardo López López como segundo secretario del Ministerio Público. Esto fue sin duda una noticia que ha marcado esta jornada muy importante, y al respecto de esta toma de posesión, la nueva fiscal brindó detalles al respecto, los cuales escucharemos a continuación. Guatemala actualmente está viviendo momentos complejos en la esfera social, política, económica. Sumado a esto, los altos índices de criminalidad y violencia, los cuales afectan en gran medida el desarrollo integral de la sociedad, siendo este sector el más afectado y trayendo consigo efectos negativos para la consolidación de la unidad y de la paz en el país. No obstante, este contexto nos hace un llamado a todos los guatemaltecos y guatemaltecas a ser actores protagónicos de los cambios que el país necesita. Nos hace un llamado a sumar esfuerzos por materializar un modelo de desarrollo integral, fundamentando por los principios democráticos de objetividad, igualdad, libertad, solidaridad, independencia y justicia, entre otros. Este fue parte del discurso que dio a conocer este día la actual fiscal y también jefa del Ministerio Público. Bueno,